es Lisandro, yo soy Emanuel. Y bueno, la primera vez que él va a estar formando parte de algo tan bello como esto, ¿no? Imagínate. Lo veo como con cara de miedo, ¿o no? Bueno, más o menos. Pero estás con papá al lado. Y hacerlo al lado de mi papá es hermoso, así que muy feliz de poder estar en el escenario con mi papá. ¿De quién fue la idea de estar acá? O sea, ¿cantaban en tu casa? ¿Cómo era? De repente están acá juntos. Yo canto hace mucho tiempo y bueno, el de chiquito se nació y creció escuchándome y de repente me dijo, hoy quiero cantar con vos, papá, y le dije, bueno, vení. Y explotó. Un día me dijo, papá, quiero cantar este tema. Yo lo miraba como diciendo, pero si nunca cantaste. Ah. Y cuando le escuché la voz dije, no. No lo puedo creer, ¿es mi hijo? No, no lo puedo creer, dije, sí. Claro. Esto fue hace un mes. Hace un mes empezó a cantar y ahora están acá. O sea, hace un mes se largó directamente. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Emanuel Gachón. Bueno, la verdad, quiero mandar un saludo para vos, para toda la gente de FM Pucará 91.7. Estoy muy contento, la verdad, por todo lo que está sucediendo, más o menos un ánimo y unos síntomas de felicidad que me superan. La verdad que todo esto que viví con mi hijo es increíble. El mismo más grande que me dio la música en mis 18 años de trayectoria. Y la verdad que estoy súper contento. Porque creo que con esto yo ya gané junto a mi hijo. No me importa si llegamos a la final o no. La experiencia que se vivió ahí arriba, al lado del número uno, ni más ni menos de la televisión argentina, fue magnífico. Por eso agradecerte a vos, a todos los medios de difusión, a toda la gente de La Rioja, ¿no? Por haber compartido nuestro video, el que se hizo viral. Nosotros llegamos al programa de Marcelo Tinelli como fenómeno viral por este videoclip que hace muy poquito, creo que menos de un mes tiene y ya lleva casi 1 millón de visitas y por eso estamos muy contentos, creo que eso nosotros ya nos deja como ganadores, como más allá de vivir la experiencia esta, ¿no? de lo bello que te da la música, acá no hay ganadores ni perdedores, me parece, simplemente es la idea de participar y estar y mostrarse, ¿no? Porque estos son abridores de puerta, ¿no? Y la verdad es que nosotros lo tomamos como tal, nos divertimos, la pasamos de 10, sin tensiones, sin presiones, era la idea. Más allá de que te da un poco de nerviosismo estar ahí arriba, siendo mirado por casi media Argentina, pero más allá de todo eso, nosotros nos acordamos de todo, disfrutamos el momento a pleno, y creo que eso es lo que está a flor de piel, ¿verdad? Es lo que nos hace felices. Como papá y como hijo, estamos muy contentos por todo el apoyo de la provincia, por todo el apoyo de toda la Argentina en sí, porque me han hablado de todos lados, inclusive hasta de Canadá, de Uruguay, Brasil, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, Colombia, bueno, en fin, muchísimos lugares que han visto nuestro video, el que se viralizó, y también vieron la publicación en YouTube y todo lo demás de nuestra presentación en Tinelli. La verdad que estamos súper contentos por todo esto. Es un excelente momento que estamos atravesando y esto es gracias a la gente de La Rioja. Así que nada que agradecer, nada, súper felices. Así que agradecerte a vos y a toda la gente, ¿no? Por todo esto que nos están, esta mano que nos están dando a nosotros los artistas riojanos, por tratar de dejarlo de la mejor manera posible a La Rioja, que es la bandera que llevamos bien en alto. Te mando un abrazo gigante a vos y a toda tu audiencia y agradecerte por todo lo vivido, por todo esto que están haciendo por nosotros, que es fantástico. Y nada, seguramente en muy poco tiempo vamos a estar haciendo alguna presentación, algún show en vivo, así están presentes y comparten con nosotros ese bello momento. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra
estés, pero el amor es más suerte. Te esperaré porque el amor es más suerte. Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. Mi kilómetro se resta cuando dos almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido. Espero que también te pase. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más. El aplauso, qué hermoso. Somos... hermoso, muy emocionante. Muy emocionante. Señores, vamos a ver qué dice nuestro jurado. El abrazo de los dos, la mirada de los dos cantando ahí. Muy emocionante.